Prender las luces. Bueno, Inconsciente. vamos con Uy, el perdón. audio. Quebré. Brian, hacete el setup de carrera, ¿cómo es las estrategias. la estrategia? Eso ya Sí, no ahí me tengo dice objetivos. de ruedas duras, blandas, ruedas con gas, gas solo y para choque de frente nada más. ¿A qué No lo estás toco. jugando? Buah. A ver. Yo creo que acá sale la misma estrategia que en Spa. Larga el último. Sí, se te va a complicar para largar último, Pedri. No es mala, ¿eh? Por. Porque voy a largar último yo. No clasifico y listo. Porque a último estoy yo, viejo. Es impresionante. La última vez clasificaste primero, no sé cómo lo sacaste. Yo creo que hay que No, salir pero tranquilo, entrar a Doom lo primero pulido, entre muy los malos, tranquilo. boludo. Hay que entrar a Dunlop 1 y 2 muy tranquilo. No hay que estirar la frenada, no hay que tratar de pasar a nadie, onda. No, pasá vos, no, pasá vos, así, bien caballero. Claro, boludo. O sea, las primeras dos Después vueltas. la larga quedan todo amontonado en la curva 1, boludo. Por eso, Tal cual. largá último. Amontonado. Y el primero, no, no, pará, pasá vos, boludo. Minga. Y viene el último y pará, paso yo, tomá. Se lo estampaba, viste, a todo. De noche acá. Oso. Ah, están Retember, está JRR, están todos. Espera, se mató igual que yo. Wow. Es que se mató. Se mató igual que yo, boludo. Goma fría. No hay que agarrar el piano. No, no. El de afuera no. Con el auto también ninguno. Curva 3 por ahí capaz. El exterior. El interior. Está por Costado delante, también, sí. mira, luz apagada. ¿Lleva a haber lluvia en la carrera? No. No. Ah. ¿Me viste en el retrovisor, Pichi? Así que hiciste medio trompo atrás que viniste. Me fui a la mierda. No puedo dominarlo atrás. Entré como Ken Block en la curva esa. ¿Sabes que en la frenada se me va para atrás, che? Se me va de atrás. Se me va para atrás, dije yo, ¿qué onda, boludo? Dale balance de frenada un poquito más adelante. Sí, eso es acá. Y soltar el pedal de a poquito. Al soltar el pedal de a Solo tengo poquito, en 55-45. no le cambias tanto el balance. ¿55 cuánto? 45 probando. ¿Tanto? Yo tengo 58 adelante. Yo tengo. Yo te digo, 55 adelante y 60. puedes seguir esos más. Le costadito. Esquivé de ¿A quién? pedo. Yo estoy solo, ¿eh?
¿Pero venía tu trompo? No sé, yo estoy solo, no, a mí no me pasaron. ¿Me hiciste un trompo vos en la curva cerrada a la izquierda? No, en Le Mans hice... No sé quién puede caer en eso. No me parece atrás que hice por eso. Pero me pasé como al Brian el otro día. ¿Cuál, la de India o la de Spa? India. Ah, bueno, la dejé pasar. Sí, sí, en la de Indianapolis atrás de la recta. Pasaste de chapa. Pasé de chapa volanteando y de costado. Bueno, acá es lo mismo, volanteé de costado. No, ¿por qué está así, puto? Mucho atrás, si sí, está complicado el GT. Lo que pasa es que está también ahora más frío, tengan en cuenta eso. Ah, en la noche, claro. Bajó 4 grados temperatura el circuito y en la noche. Tengo el equilibrio de frío, lo tengo en 54-46. Cambio de clima, dale más adelante. La alergia. Dale, probá 57 como para ir tirando hacia adelante y de nuevo, cuando te sueltes el pedal, no lo sueltes de repente. De repente el pedal es como que de pronto se le sacas todo el peso adelante y se va a la mierda. Yo que tengo teclado ni sé. Igual con carpa me dice. Ah, 1.57. Esto es práctica, ¿no? Después viene la clase. Sí, ahora en 15 minutos nada más. Lo otro que yo hago es cuando vengo frenando muy fuerte, a veces le voy pegando pataditas al acelerador para que gire un poquito más las ruedas y no se desestabilice tanto el auto. Yo le tanteo el acelerador como para que vaya a estar traccionando, ¿viste? Al soltarle enseguida el tema. Sí. El famoso punto y taco. Ah, pero el teclado. ¿Cómo sería? Índice pulgar. Claro. Me parece que te estás mintiendo. Yo como manejo con los dos pies, con el izquierdo el freno, no hago puntita con eso. Pie para cada pedal. Yo también uso el pie izquierdo para el freno. Ahora. Claro, el medio lo usás, ¿no? ¿Eh? El medio no lo usás. No, igual yo tengo pedal, ¿cómo es? Acelerador y freno, no. Ah, o sea, ¿cómo? A mí me sobra uno, entonces. Chame, ahora, intentá frenar en la vida real con el izquierdo. Yo freno con el izquierdo en la vida real. Tanto el automático como el manual. Estás re loco. O sea, ahora no freno con el que te acostumbras. ¿Qué? Es cuestión de la costumbre, boludo. Sí, yo nací manejando en hielo y me acostumbré mucho para modular la frenada. Claro. Yo lo veo mucho en realidad. Sí, igual convengamos que acá en la pedalera con el botón a disposición de los pedales no puede hacer puntita con. Y aparte lleva un montón de práctica eso. En la vida real intenté frenar un par de veces con la izquierda y casi me sacó todos los dientes. Casi te mata, ¿no? ¡Pum! Te clava el auto ahí en seco. Yo, de hecho, a mi mujer le enseñé a manejar con automática directamente, le enseñé a manejar con los dos pies, así que ella no sabe frenar con el derecho, básicamente frena siempre con la izquierda. Y yo, tanto el manual como el automático, los dos los manejo también con cualquiera de los dos pies de freno. ¿Quién viene en la recta? Yo. ¿Al final? No sé, al final. ¿Qué pasa ahí, Tom? Y ahora se va.
No, ahora no se me va. En la frenada al menos no se me va. Tengo re frío las gomas. Frío, sí, hay 19. Sí, está de noche, bajo mucho la temperatura. Bajó 10 grados ambiente y como 4 en pista, boludo. Che, yo llevo el coso del radiador al cero y no, ni mosqué al motor. Sí, está desactivado ya eso, confirmé eso. Está amaneciendo. ¿Será que para la carrera va a estar igual? Sí, porque es por la sala eso. Hay que avisarle a todos entonces. ¿Qué cosa? Que pongan alrededor en cero porque está desactivado los daños mecánicos. Ah. ¿El COVID? De una, perrito. Ese aspirador sí que es. Carrera. Es para que Darth Vader le diga perrito malvado, ¿viste? ¿Sabes qué? Ya el limitador en la entrada de boxes, ni bien entras, ni bien giras a la izquierda, a la derecha, ¿no? O antes de pasar no, el cartel. No, cuando llegas a la entrada. Ah, ok. Donde están las paredes de boxes, ahí recién están los cuernitos. Ok. Hey, guarda los cuernitos, eso, no los saques. Muy inestable, mi auto. Hay tráfico en box. En la pista también hay. No sé si estos son míos. No. Yo. ¿Sabe el Corvette? Estoy yo. No, yo estoy en boxe. No, el Corvette era. Fui atrás de Aisto. Estaba probando igual la entrada de usted. ¿De quién era ese equipo que estaba ahí? Porque pasé yo y no me paró. No sé, capaz que era mío, no sé. Yo no lo llamé. Pagale, boludo, pagale a tu mecánico. No, están ahí, no. Quieren laburar, pero no había nada que hacer. Está muy, muy inestable. Acordate que hay consumo de goma, ¿eh? Sí. Que también es eso. ¿Dónde está el disco? Yo, por ejemplo, no puedo usar aerodinámica adelante, boludo, porque cuando agarra me tira el chicotazo, boludo. Estuve con 0 adelante, me estaba probando con 1 atrás y ahora lo subí a 2. Ah, sí, yo voy con 2 atrás, güey. Sí, yo también. Tengo 2 o 3 atrás. Yo tengo 3 y 1 adelante. ¿Qué auto? Ford. Ah, sí. Son 25 vueltas más o menos, ¿no? Sí. Sí. Sí, gracias por lo de la recomendación del equilibrio de freno, golazo. Buenísimo. Las carreras a veces ganan con esa mierda, ¿no? Y pasa que no te evitas de los trompos en las curvas, boludo. Yo conozco un piloto que regula eso cada vez que necesita a una curva, ¿viste? Distinta, regularlo distinto. Yo generalmente en esta vuelta lo estoy cambiando 3 veces. ¿Arriba del auto o cómo? Sí, arriba. Tengo 2 teclas asignadas para balance freno. Yo era una tecla. Hola, hola. Bueno, buenas. Hola, Juan. Buenas. No, estoy probando si se escucha. ¿Me escucha bien en el stream? Sí. Hola. Mandale saludos a tu familia. Yo también estoy transmitiendo, así que miren lo que dice. Mira cómo amanece, bro, que lindo. Si no, lo cancela. Hola, si los jefes de Aldo están viendo esto, soy buen nabotero. ¿Nabotero qué era, boludo?
aeronaves reventaban. Abortero. Abortero, aguatero. Lo que sea, ¿no? Aparte que era Texas. Por favor. Texas estado conservador, no, no, no está permitido el aborto, no se habla acá. Puta madre. Mueran los abortistas entonces. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era ese tío? JR. Inglés. Ah, me pasé. Todo por mirar cosas. Dura o blanda. Dura. Dura, por favor. Rico. Depende. Ayer en la noche estaba para sacar un tiempo con blanda, boludo, hacía frío. Pierde mucha velocidad con dos de alerón atrás, ¿eh? ¿Con qué auto va? Corvette. Ah, pero pierde velocidad el Corvette, tampoco es que... Nosotros nos arrastramos, boludo. Tomá, en las últimas dos curvas levanté como... Bajé como 300 milímetros. En las últimas dos chicanas, viste, le bajaba medio segundo. Te juro, boludo. Vamos a hacer los cálculos. Media hora. Chao. Y a vos un golazo, Pedro, un poquito de la radio último. Yo siempre hago la vuelta en la segunda vuelta, después me muero. Siempre. Yo ya me morí antes. Ya me empiezo a doler la cabeza. Una pastilla. Eso por, ahí te pusiste por vuelta o por tiempo. Vuelta, por vuelta. Es obligatorio para vuelta. ¿Cuántas vueltas? Tres. Igual aunque no sea obligatorio, el que pare huevo no llega. Claro, ya. Creo que no llegas. Por lo menos mire el cálculo, acá no llego. El JR va rápido. No, no llegas. 16 vueltas con el Ford, por lo menos. Sí, Corvette me da 14. Buenas. Buenas. Che, avisen que... Che, Ayrton va con radiador en cero, ¿eh? Y porque la ingeniería del grupo no, porque estuvieron, se estuvieron fijando los chicos que no hay daño de motor, solamente estoy chocando. A ver, ¿tú se está hablando? Yo no te escucho un carajo. ¿Cómo estaba? ¿No lo escuchas? Lo escucho bajo también. Yo lo escucho bien, pero no sé. No sé si poner que pongan todos de cero o después van a romper todo el motor y van a cada piña. Yo no voy a poner nada por las dudas. Sin ninguna duda, pero si no hay rotura de motor, ponerlo en cero o ponerlo en cualquier porcentaje, ¿cambia algo realmente? Sí, porque te lo pones más grande, tenés más arrastre en la recta y perdés velocidad final.
Hakine, por favor. Yo estoy corriendo ahora practicando en cero y no se, no se movió, así que... No me puteen a mí si después se le rompe todo el motor. Yo me di como 5 vueltas y ningún no de daño. Pero es, ¿se fijan ahí donde dice sala en línea? En el menú, y ahí donde está el circuito, hacen la flechita para el costado y aparece falla mecánica. No. Dice que está saqueado por eso. Hola, perro, no. Sí, yo casi, pero... Claro, claro. No, de motor. Hay mucho que no clasificaron, boludo. Bueno, bueno. Hay una pregunta para carrera. Vine a todos a preguntar eso. Cero. Está sin daños. Radiador cero, muchachos. Radiador cero. Cero, cero. Ciru. O si quiere pónganlo a 100 y tenemos todo lo que tenemos a cero, tenemos ventaja. Vamos a preparar todo para la clasificación. El buen Berlín. ¿Qué marca es eso? Heineken. Marca no, es poca. Hay rectas largas acá, así que... Está muy bien. Como decía Homero, que tomaba entre sorbos. Fichi, ¿eh? Vamos a ir peleando, Fichi, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ir peleando. Sí. Vamos, no, tranquilo. Bichi, ¿dónde está vos? En el 7, ¿no? Sí. Bueno, Bichi está atrás mío, así que vamos a ir peleando todo. Yeah. Espero terminar la birra antes de la, carrera, porque en la curva 1 se me va a batir toda, boludo. Yo espero doblar, poder doblar la curva 1. Vamos a hacer el test. Sí. Lo vamos a desclasificar por borracho. No, pero en ningún lado dice que no se puede. Es Gatorade. Yo ya en Gatorade. No, Gatorade dijo Gilardo. Gilardo. ¿Gatorade decía o dijo Gatorade? No, Gatorade. No, Gatorade. No, señorita, es Gatorade. Sí, sí. Qué fenómeno. ¿Cuánto tienen las presiones de las cubiertas? Es que estamos preguntando todo, boludo. Sí, boludo, estamos preguntando todo. Creo que la tengo en 1.35, tengo 1.37, ¿eh? Ah, mierda. Yo lo tengo. Echale aire, te va como un lomo burro, va a doblar todo. Boludo, lo tengo en 1.49, 1.45 y el otro lo tiene en 1.36, boludo. Yo en 1.32 atrás y 1.35 delante. ¿En serio? ¿Pero qué corren, blando o duro eso? No, con dura. Ah, mierda, me dejaron más desconcertado. Uno dijo la tengo el PSI. Yo tengo 1.38 y 1.35. Capaz que atrás le falte un toquecito. Yo tengo blanda y para dar las vueltas de clasificación puse 1.50 adelante y 1.47 atrás. Ah, está perfecto. Es la blanda. Encima, mejor imposible. Tenés que... Vos corré con Ford también, Cristian, así que perfecto. Tengo 1.49 y 1.45. Dura un poco menos, porque se va a la mierda. ¿Eh? Si vas a correr después con Duras, tenés que darle menos, como no, cuatro puntitos no menos a cada una. No corro con Duras. No sé correr con Duras. A él le gusta la blanda. Qué Chan. Fíjate que no te aguantan. Tucio, el 2 vueltas y a mí me... Te va a pasar en boxe, Tucio. Probé unas 6, 7 vueltas y me bajó muy poco. Pero... Yo...
Yo lo llevo como caramelo, boludo. Me voy yo a fijar, hecho, igual. Voy a clasificar igual, con duras. Igual tiro ahí un. ¿Cómo es? Un. Que me cambie la cubierta, chao. ¿Cuánto más puedo perder? Y sí, aparte. Van a tener diferencias grandes, boludo. Claro, por eso a eso voy, o sea. Ah, señora. Si voy a decir que una pista que. Chiquitita, bueno, todavía, pero. Ahí la onda son los tres primeros, me parece. El resto somos todos ocuparse. Yo vengo a hacer montón, no más. Yo vengo a hacer montón, boludo, qué sé yo. DJ se hace el humilde y después está ahí arriba peleando con todo. Tal cual. No, DJ la gana. Que está fumando, bien. Bien todo. Se tragó la cerveza. Se tragó la tuca, me parece. Sí, sí. Qué echado, ¿no? Sí, pero te hace mal si la tomás así. ¿Tenés que tenerla en un vaso? No, no, no. Así. A lo turro. A la costumbre. A ver qué la va. Bueno. No lo va a tomar así después de 50 años, te revienta el la panza. ¿Cómo toma la birra, viejo? Vos sabés que yo no, nunca que yo, la pude tomar de lata, siempre tengo que ser. No, es una locura eso. Lo ves al Fichi agarrando la lata y cortándola abajo y abriendo arriba, ¿viste? Sí, sí. No, yo cerveza no tomo casi. Muy a los lo proyectos vino, la tomaba. Yo soy más del caja ahora. Pero solo esta caja vino. No viene, che. Vino. Sí, no sé. Vino y yo... vino, dada. El dada me tomo. Pero me dura 15 días un dada. Yo no soy tan sabio, sí, como el amigo, como el amigo idea, Fichi, pero. Cristian, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero vayan con cosas de calidad, muchachos, porque después de los 40 el estómago empieza a debilitarse bastante. Sí. Tiraste una buena, Cristian, ¿eh? ¿De qué? Cerveza en caja. Sí, sí, no, no. Innovación pura, boludo. Sí, pasa que lo batí y explota como sapo eso. Si metieron vino en latita. ¿Eh? Todo puede ser. Está neblina. Acá te venden vino tipo en copa. Son unas cosas de vidrio tipo si fueran latitas. Sí, no hice la estrategia, pero estaba hablando pavada. Es cual sí, esto, tenés tiempo todavía. Un consejo del vino, ¿no? Que todos se equivocan. Cuando viste que arriba tiene como el plástico, hay que sacar el plástico, hay que sacar del corcho y el corcho se tira al carajo. Y el plástico se tapa, ¿eh? El plástico se tapa bien alto. Sí. Porque si no se avinagra el vino. De hecho le dije a la mujer. Le mostré a mi mujer otro día cómo hacía yo para sacarlo. Claro. Perdón, no escuché. ¿Cómo es la movida a los No lo dejaste para que no le pongas toda. ¿Y eso lo viste en Facebook? Tenés que ponerle jugo tag. Al dado. Ya me choqué. Al dado. Pues, ¿cuántas vueltas eran? ¿25? Sí, pero... Este es quali, todavía. Ah, sí, pero... O sea, no... Che, pero no, Cristian, me alcanza. Te veo saltando de lag. No sé si soy el único o... Pichi, ¿vos me ves igual, no? Yo veo perfecto. Un poco neblina ahí, pero veo perfecto. Pero para mí, atrás. Que vengo atrás tuyo. Sí, veo perfecto. Hay niebla. Igual no respondió la pregunta, creo. ¿De qué? ¿Del vino? Te lo tomaste todo, sin vergüenza. No, si me ves con lag, a mí que vengo atrás tuyo. Ah, no. Perfecto, te veo. Te acabo de pasar por arriba, de hecho, mi pantalla. ¿Cómo lo quiero, Pichi? Sí. Yo no sé si tengo la luz prendida. Fichi, ¿vos lo viste a Aldo por ahí? No, yo estoy lejos de Fichi. A Fichi lo veo perfecto, pero a vos te veo que estás pegado a Fichi y de pronto parecía adelante mío. Pero la carrera pasada pasó lo mismo, boludo. Puede ser. Ah, vos seguí dándole en algún momento. Espero que no haya lag, boludo, por favor. No vaya, ¿no? No. ¿Alguien se llevó puesto los canitos? ¡Viejo! Los canitos no. No, porque estos se venían dando, mirá, encima se pasan, boludo. ¡Los cono! ¡Se me enoja! ¿Qué tiene al lado mío? ¿Yo? Decime que en la carrera no va a haber niebla. Está clima baleado. Ayrton se fumó algo y mete clima raro.
Ayrton configuró el setup con el volante, porque está tan emocionado que hizo todo con el volante. Sí, sí. Me parece que lo dejó muy fino, que apenas lo toca, viste, y se le va el Porsche al carajo. Ya me está haciendo calentar. No sé por qué tiene tan... Yo le pasé la configuración de mi volante, boludo, y no lo puede llevar. No puedo dar una vuelta. No, acá por lo que vi... ¿Se mataron acá en el remate? ¿Qué puto JRR que falta hacer, eh? Se caga de risa. Ah, capaz que se queda. Boludo, qué fea está la pista. Está bueno. No, si sí, está un broncito, chico. No puedo. No. Yo estoy con 0-1 de ala, de que me voy a divertir. Tiene tan pose que no me deja salir. Ayrton. ¿Ya salió hoy? Bueno, tengo el refri o los frenos, loco. Hay como humedad, boludo. Tipo, si hay alguien en el pit que no terminó de salir. Andate a editar el setup y volvés a tratar de salir, por ahí te deja. Salí del juego, pucha, a mí me pasó de la carrera pasada. Salí del juego. Reclaje. Desinstalar y volver a instalar. Bajá la térmica, puede ser esa. No, No, salí porque me pasó de salir. Salgo. Pues el jabón entero la pista, ¿eh? Sí, mucho me da. Ayrton y sus picantes. Ayrton, mientras configura la sala, canta la canción de Marolio. ¿Cuál es la canción de Marolio? Cántamela. No, no la voy a cantar. Si viví en Estados Unidos, jodete. No sabes lo que te perdés. Si el pobrerío, si el pobrerío no te dé a Texas, problema tuyo. Yo igual. Ah, sos el que está ahí. La referencia no se ve nada. Andás rastreando los carteles por ahí. Yo frené donde siempre, pero no frené el auto. Mirá que hay que dejar la pista impecable. No nos dan el depósito, sino. Ni la goma de la chicana van a quedar. Voy a salir a ver una cosa. Salí a ver una cosa, voy a ver una cosa ahí, pero no la puedo cargar. ¿Vas a correr con teclado? No, si sí, ya probamos la última vez. Cuando quede 10 minutos, si no puedo dar una vuelta más o menos, saco volante la concha de su madre. ¿Qué volante de nuevo, no? Logitech Driving Force GT. Es que no es fácil cuando cambias. Claro, volante, o cambiás de volante, o cambiás de pedales, te cuesta un huevo para comprar, ¿no? Claro, él manejaste toda la vida con joystick, ¿no? Joystick y la última con el teclado, ¿no? Ah, no, cuesta mucho acostumbrarse. Yo cuando cambié los pedales estuve 2 meses dándole todos los días para acostumbrarme, y no podía. Ah, yo doy 10 vueltas y ya me caliento. No, quiero sacarlo andando al toque. ¿Cómo se calienta un oso? Buena pregunta.
¿Podés pinche o no? Salió de la cama saltado el pinche. No, mirá como me di vuelta, como me di. Hay un chabón que trompeó como 5 veces, bro. ¿Me dijiste algo, Ayrton? Sí, ¿cómo era que tenía los grados? El 900, el de giro 900. Todo el tanto, giro al palo, o sea, 900 tanto, grados. Tanto el del juego como el del software de Logitech. Eso sería eso. Porque ahí yo lo había puesto en 400, que me había dicho... No, todo 900. Todo 900, que el juego te cambia los grados depende del auto que uses. Por eso se me hace raro, porque todos tienen, o sea, todos los que usamos volante los ponemos 900, creo, no sé si... Yo corro con 200. Ah, yo 450. No dije nada, no dije nada. Yo 900. Me retiro. Pero 900 tiene el auto de calle, boludo. Claro, pero por ejemplo, yo estoy manejando ahora el GTE y no me da dos vueltas y media el volante, me da una y algo. ¿Pero vos ando lo tenés 900? Sí. Si pongo un auto de calle, me queda 900, pero como pongo un auto de carrera, me queda menos. Bueno, yo lo pongo en 900 y voy a probar ahora. Y si te queda muy poco sensible, a Ayrton le puedes subir la sensibilidad del menú del joystick, donde le puedes ajustar la zona muerta, le ajustar la sensibilidad del volante de doblar de dirección, y con eso le pones un poco más rápido. Creo que en la recta, escuchame Ayrton, en la recta va derecho el auto por lo menos. Sí, en la recta sí, va derecho. O sea, ¿no te cuesta corregirlo? No, en la recta no. Ahora lo voy a probar ahora con 900 y si no voy a correr la tecla y se va a la concha. Lo explicaré en la semana. ¿Cuál es la fecha próxima? ¿Es el 3? El GT3 no sé. El viernes hacemos Netherton 300 con los TC. Va a estar picante, me parece eso. Es la idea, yo no. El otro día, cuando Ayrton entró la primera vez con el volante, probé el Mercedes de los TC, eso. Qué lindo que anda, boludo. Es muy divertido el auto, es como un mini GT3. Sí, más inestable, más bruto, más raw, como dicen los bocha. ¿Y te trompo, Cristian? Sí, ya venía jugado y la seguí la vuelta, pero ya estaba por otra vez. Bueno, chao, se rompe el auto. ¿Podés fichar o no? No. ¿Me dejas? A ver. Me dejas cargar hasta el 80% y después... Dale tiempo, fiche, a veces cuando está muy grande. Ah, esperá, pero a la carga de la sala sí, dale tiempo sí. Porque tarda un toque. No, me desconecta. Ahí tengo fichines. Ahí apareció. Sí, pero... Entra a la sala de espera, pero no entra en el juego. No puedo, no me dejé entrar en el juego, 25. Sí, te fijaste la cantidad máxima de piloto que pusiste. Sí, 32, no, 21, ahí aparece. Ahí, a ver. Y yo, yo saqué el juego, entré y todo y pude. Sí. Ahí está, veo. Cerrar el juego y lo... 21, ¿ves?
Pero cerrar el juego, Pichi, cerrar el juego, volver a entrar. Sí. Salí de tu casa, no está la vereda, cerrá con llave la puerta. Llegá a decir, el problema lo tiene el vecino también. Perdón, creo que era Kevin. La niebla un poco, ¿no? Sí. ¿De qué? Se me acabó la. Se me lengua la traba. Arranca o no arranca. Ah, que una plantada en la altura, curva 1, boludo. Que no tomó nada. Y el tubo fuma y la semana este boludo. No sabes. Como la birra, yo he dicho otra vez loco, boludo, ¿qué onda? Te quiero adentro, boludo. Ahí está Fichi, te veo. ¿Entraste? Qué confesión esa. Uff, vamos, Fichi. Sí. Última curva, saqué un segundo y medio. Ayrton, a ver, dale, salí a pista, te veo. ¿A qué le estoy mirando entonces? Ah, cualquier otro. Che, hay un par de que no me deja. Ah, bueno, ah, ¿por qué? Porque sos el administrador, ¿será que no me deja? Decile a vos, weón, que saque el auto de ahí donde estás parado. No, no me paga el administrador. Me figurás como que estás en boxe, boludo. Ah, estoy en la primera recta. Che, me rompieron los carteles rojos en la primera chicana. Me estuviera como que estás en boxe ahí. Tu uso de referencia, ahora lo puedo doblar, no sé cuándo frenar. No sé qué decirle, pero más alto. Me ha hecho raro. ¿Qué tal linda la pista ahora? Sí, se levantó la niebla. Sí, yo me revés porque ahora le puse más carga aerodinámica. Espero que no le deje entrar a Fichi. ¿Sigue sin poder estar Fichi? Sí. Me carga hasta el 80% y me dice se desconectó de que no. Fichi, cerrar Steam y volver a abrir Steam. Eso, reiniciate la máquina. Tenés tiempo todavía, tenés 15 minutos. Metele. Bueno. Pero yo creo que no perdería tiempo y iría directamente a reiniciar. Sí, la verdad que sí, tiene razón. Porque no al lado mío, está desapareciendo y desapareciendo. ¿Es Cristian, uno negro? Porsche, no. Ah, Porsche. Entendí Ford. Me ha pasado lo mismo con Cristian. ¿Está el hermano Mariola acá? No tiene nombre. 1.352. Sí, bien, está observado, boludo. Está picante. Ahí voy por el show. No, me quiero. Tengo todo de vuelta de calentamiento. Decirle que es un amistoso. No se la viva. Decirle que los que reparten plata son los de ARC, no nosotros. Claro. No apareció contra DRR. Acá, ¿no? acá jugamos por el pebete y la coca. Y la bolsita de 200. Porque iba todo con palopa, ¿no? Este es conurbano. Qué garrón cuando da toda la vuelta y te la cancela en otro final. Sí, lo peor que te cancela es la próxima también. El último curvón grande es una cagada si lo agarras mal. De la carrera, muchachos. Ahí sucedía por afuera el demás.
todo lo que no tiene, parece. Con problemas. ¿Dónde dejó el auto este desgraciado, boludo? ¿Bajan el 52 alguno? Si yo bajo el 57. Si cierro la vuelta bien, bajo el 52, si no, no. Vamos, ahora que mande solcito para que baje el 52. ¿Cómo Carlos? Hay cono hasta por el medio de la pista, boludo. Para más placer. Ay, no lo puedo creer, la vuelta que perdí. Lo peor es que perder una vuelta acá son como 4 minutos de práctica. Y más. Garrón. Cada minuto es valioso acá. ¿Entendiste, Tucio? ¿Eh? Ahí está. Ah, wey. Salió. ¿Qué me dijiste, Ayrton? ¿Me atendiste ahí en la bajadita? Yo no, yo vengo solo. Ah, un pobre, pareció que era vos. Porque okay, yo dudo que pueda girar mejor que eso, así que hasta ahí llegué. Aproveché y andame a. Como la cae ahí. Sí, en eso estamos. ¿Qué quedaste? ¿Tercero? Yo ahí metí... ¿Quedaste el tercero? No, el primero. Oh. Ah, sí, Zambon. 1.51, bien. Salió redonda, salió perfecta la vuelta de este, esa que te sale en todas las curvas bien. Creo, la última nomás porque lo tenía Nanina adelante y lo toqueteé un poquito para que se apurara y... de haber perdido una décima, pero no más que eso. En esa vuelta una décima me chupo. Tengo setup de carrera. Y estrategia de parada. ¿Otra vez Fichín se conectó? No, Fichín no puede, qué cagada, boludo. ¿Por qué será que lo patea? No sé, la verdad que no. Si prueba, vale. Puta que lo parió, venía bajando mi tiempo. El último sector, boludo, fue. El último parcial es mortal. La parada en boxe va a ser larguísima, boludo. Tanto combustible.
tiempo estimado 800 segundos meses, arreglando todos los daños. ¿Cuántas vueltas son? 25. Si no se aprende la referencia después, bro, si no se la... porque no sé. Ay, boludo. Me le juntó que voy a descargar para la carrera. Che, el auto de Auge está re mal ubicado ahí, bueno. ¿Ustedes lo ven ahí en la recta del lado izquierdo? Sí. Che, ¿estoy loco si voy con cero de carga delantera y trasera? No, cada cual maneja como puede. Creo que doy, pero... Loco no, pero te quiero ver agarrando alguna chicana medio rápida. Ponele uno, sí, que sea atrás, boludo. O Le Mans. Le Mans con cero de carga. Vuela, la carga te veo en boxe, campeón. A la rueda, viste, del lado de afuera. Che, Fichi no pudo entrar, boludo, que cagada. Hola, hola. Buenas. Ahí se me escucha. Ya terminó la joda, boludo. No estamos yendo. Dijo. Vamos a levantarlo del caucho. Oh. Está difícil para pararlo. Ah, bueno. Prueba con la pastilla, ¿no? Qué turbio fue eso, boludo. Mira al baño. Me pasé en una, boludo. En una curva, culiao. Che, necesitamos una pilota, boludo, acá, aunque sea entre los chicos, entre los pilotos. Está difícil. ¡Ay, la puta! ¡Oh, vieja! ¡Dale, dale, dale, dale! Oye, Aldo, con todo y que me atravesé, hiciste esa vuelta, ¿no? El Aldito está... Está mirando Aldo. Bueno, mejor. Pareciera. ¿Pusiste 900? No, le cambié, sí, eso es 900. Igual pareciera, te digo que... Igual te digo que hay curvas que tenés que contravolantear en algunas partes. Cuando sentís que el otro se te va, es... No es que porque tenés volante vas a ir pegado al piso, como decís. No, sí, pero eso debe ser algo que debe estar mal puesto, boludo. O el mismo control de la tracción, viste, que le tanteaba el acelerador. Pero hay que ser preciso, qué sé yo. Oh, boludo, acá está el Owen, boludo. Lo paso como a 500, Owen, boludo. Voy a hacer un finito ahora. Se la puse, curiao. Nada, mentira,
sigue con problema, ¿no? Pedí box y no me lo hizo. Qué raro. ¿No te tomó el comando? No. Y fíjate la tecla porque capaz que está mal. Tocaste otra tecla. La tecla es... No sé, yo la tengo todo cambiado. Ah, venía a bajar un segundo y medio, la concha de la hora, me pasé. Dale, dale, que tenés tiempo para una más. Nah, no tengo combustible. No me siento nada seguro, boludo. Pide el box. Lo que no parece que esto, ahora justo que dijiste vos, vine a corroborar, es el cartelito. El cartelito no te aparece. ¿Cuál? Del cartel que va a entrar a boxes. Te aparece abajo, sí, el de que entres, pero a la derecha no me aparece el cartel. ¿Alguien más probó eso? Yo sí, no, no aparece. Traté de entrar al top 10, boludo, pero no pude. Okay, estamos de vuelta.
¿Se fueron todos a mear, che? ¿Qué onda? No, yo estoy acá, ya me... Yo estoy acá. La gana de mear tenía, loco. ¿Fichi pudo entrar? No. Puta, que cagada. ¿Cómo no lo invitaron así, invitándolo? No puede, que ahí podía. No, no le cargaba. Desde Steam. Llegaba hasta la sala todo, pero como no le cargaba. Tenía que esperar. No, por ahí el internet también puede ser. Sí. ¿Qué pasó con el pitcher final? No entró. El retember ese nunca lo había visto, boludo. Sí, colombiano creo. Es rápido. Sí. Che, chicos, ¿cuánto tienen el freno de motor? No tengo ni idea, ya te digo. En dos creo que lo tengo yo. En dos. Uno. ¿25 vueltas? Yo creo que necesito dos tanques enteros de combustible para 25 vueltas. Por favor. No llega, viejo. No llega el tanque. ¿Qué auto? A mí me da entre 3 y 14 vueltas un tanque. Son 25 vueltas. O llego con el olor con dos tanques enteros. No llega. A mí me da 16 vueltas. A mí. Son 23 vueltas. 14, creo. Bueno, 23 vueltas. A mí 13. ¿Qué ritmo? Sí, 23 vueltas, me da con dos tanques, me da justo. Bueno, a mí me da 25 vueltas clavadas, así que no llego. Ey, ¿cómo se hace eso lo de la estrategia? Ahora sí voy a necesitar ayuda para eso, boludo. Y pone estrategia. ¿Para qué cosa que cargue? Y ahí la va configurando. Medio tarde, te digo, ¿ah? Sí, un poquito tarde, porque tiene un minuto y medio para configurar por lo menos dos estrategias. Y si no, la acomodan el... La carrera. Arriba la de carrera. No, con neblina. Mirá esta niebla, por Dios, no. Cuidado cuando frene, por el amor de Dios. Yo que iba a largar último, capaz que freno primero, ahí, al costadito. Sí, ¿no? Es bueno. Preparación, configuración. Hijo de puta, que hace 2 grados acá adentro. Combustible. Oh. ¿Por qué siempre anuncian un estado del tiempo y ponen otro en la carrera? No, dijo que era variable. Dijo que era variable. No, sí, se suponía que iba a llover y todo eso. Y no, pero ayer dijeron que no. Teníamos sol y que después niebla. Ayer probaron con lluvia y dijeron que lluvia no iban a poner porque la pista nunca se seca. Puso clima Bogotá. Sí, sí, tenés lluvia, sol, cálmate, calor y frío todo el día. Palmitos, yerba mermelada. 1 minuto, muchacho. Ayrton, le da sabor a tu vida. Mira que la gente se desconoce rápido. Bueno, gente, no se lleven el cartelito rojo en la primera curva, por favor. Bueno, choquemos la primera curva. Faltan 1 hora y media de arriba. 14 más 14, Ulises. Ayrton, acercate el micrófono, boludo, no se te escuche un culo. ¿A mí? ¿Qué? No estaba hablando, boludo. No estaba hablando. Ahí me escucho bien. Ahí, por favor. Aviso por si no saben. Está con licencia esto. Sí. Pero todas las carreras están con licencia. No, no sé. Bueno, me tiro el pasto. Se están quedando sin afuera algunos. Vamos, muchachos. Pónganse a ahí 10 segundos. Mariolás no corre. Lo primero. Dale, Cristian. Dale, Cristian. Ahí, listo. Me gusta sí, la palabra niebla. Suerte, chicos. Necesito. La curva, boludo. Aparte, boludo. Lo tengo a Cristian que está como largando ya acá. ¡Oh! El largante. ¡Ay, la concha! Yo corrí con el ancla puesta. ¡Ah, qué boludo! Pedrin, estás en el medio, qué miedo que te tengo. Y no me choqué y listo. Uy, se pasó uno a milímetro, mío. Encima largué, pero... re bien, pero un milisegundo antes.
Por eso la verdad está re bien. ¿Alguien sabe cuántas vueltas tengo para parar por la penalización? ¿Puedo darle nomás? Creo que hasta la última. Ok. Decirle ahora, decirle una nada más, no le gasta la última. Ah, claro. Pues qué miedo hace el agueado, bro. ¿Cómo le frené a Nigu, la puta? No, a Chino. Dos veces, boludo. Una me pasó finito, ahora en la repetición van a ver lo que fue eso. Mira cómo se recupera ese auto. Impresionante. Ah, no me puede hacer esa, querido. ¿Pero dónde aprendiste a manejar? Vi volar un par de plástico. Tomá. ¿De plástico de quién volaron ahí? ¿Cómo se va a cruzar adelante y va a clavar los frenos? Me acerco al pelotón y empiezo a ver todo el lag, boludo. Qué verga, boludo. Como 25, esto. Venimos todos en fila india, quiero ver acá la segunda chicana cómo vamos a hacer. Ahí está la chicana, ¿no? Se pasó un Ferrari. Se pasaron de largo todo, ¿no? ¡Opa! Se dieron un beso dos Ferrari. ¿Cómo se fue otra vez, boludo? ¿Cómo está grabado eso? La chicana no sabe lo que fue, boludo. Vamos de a tres acá, guacho. Volador fue eso, boludo. Un JR pasó como colectivo lleno. Está la luz, hijo de mil. Martín, ¿qué es un kamikaze? Ey, prendan las luces, no sean así, boludo. ¿Mondiola está acá o no? Sí. Vengo atrás tuyo, así que ojo. No soy yo, Mondiola. Ah. Bueno, avisale. Ay, Bowen, ¿cómo vas a frenar así en el medio de la recta, man? Uy, acá hay dos que van a hacer un paradero en Le Mans. Guau, wow, adelante. No te puedo creer. No sirve pelear, no sirve pelear, vamos a cazarlo delante. Porsche. El pod, que falta media hora, una hora y media. Che, que la que hay. Está relayando. Puede haber sucedido en las S, guarda. Brian, si venía atrás mío, esperemos que los de adelante se peguen, no hagamos cagada. Dale. Los de adelante vienen acá peleando, viejo. Porque esto que viene acá. Vos sos el Ford, ¿no? Sí, como los que vienen acá delante mío se van a pegar enseguida. Dale. Bueno, el Porsche está fácil de pasar porque va más lento. ¿El primero metió a box? Sí, el primero metió. Así como le regalo la carrera. No, guarda. Qué lagueado está esto, papá. Mierda, no pensé que me iba a pasar tanto en boxes. Más rápido. Más larga que la mierda la recta esa, ¿no? Oh, qué mal. Nah, qué mal, boludo. Hice todo mal, boludo. En la última chicana. La puta madre. Tiene otra de Nigo y Bondiola, la tengo miedo. Guarda. Y la fuerza te acompaña. Había 23 segundos. Inalcanzable los Corvette, boludo, en la recta. ¿Por qué un cuando pará cargas más caldo? No te la saca. No, no, no te la saca. No, es drive-thru. Una cosa, otra cosa.
Ah, mierda, cómo viene Gaya desde la recta, boludo. ¿Quién? Un avión, boludo. ¿Quién? No, pero no me cierre así, Carlito. Igual sigue de largo, te digo. Tiene mucho tráfico, tiene que dar una vuelta más. Acá es. Sí, sí, largo. Sí, 2.94 me levanto, ¿puede ser? Sí, está bien. Está recortado. Se nota el 1% de la una recta. Che, Miguel, ¿con qué viene? ¿Con un turbo en el orto? Con el Corvette, seguro, ¿no? No, un Ferrari, pero me despeina. Y yo con Apenas si venía en alto. Sí, en la práctica con Miguel veníamos bastante palo y palo. Ahora llévame, Miguel. Te parto en el más porque no sé cómo se dobla. Estoy por doblar a tapar el demás. Vi un paralelo de Mans entre Bondiola y Nibu que dije, pensé que se pegaban y entraron los dos como dos caballeros. Bol. Ah, ya sé, porque me viene comiendo. ¿Posición suman? 10. No, no sé, en este momento. Sí, por transitar la chicana del final. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a pasar así, loco viejo, bro? Pasa un poquito rápido, ¿no? Sí, bueno. Yo no te iba a dejar, pero no sabía que era vos. Dale, que van peleando ahí adelante, lo alcanzo seguro. Brian, ¿te diste vuelta o algo o qué pasó? No. Ah, ok. Cristian, ¿cómo venís? Peleando un desgraciado. Pero te veo segundo, seguro que tenés el auto entero. Sí, eso sí. Una alegría. Claro, que vayan tres vueltas. No te vayas a escuchar una puteada. Tengo miedo. Es la calma que antecede el huracán. ¡Ay! Bueno, yo largué el número 11 y frené un montón para que pase todo el pelotón. Voy 17 ahora. Bien. Y voy a remontarlo después de una de un trompo. La pero no, quería, no quería que me toque nadie, boludo. Me metí un tinto. Largué 12 y... ¿Cómo está Kevin? Cuarto. ¿Kevin cuarto? No, Kevin. No, Pedro. Ah, Pedro, entendí. Kevin va delante mío, boludo. Va como noveno. Kevin va atrás mío. Sí, me voy a poner las pilas porque... Y yo estaba entre ustedes dos en la cual, así que... No puedo llevar, boludo. ¡Cono, viejo! Me parece que le pipé, boludo. Estoy con las duras y me están esperando mucho, ¿eh? O sea, estoy muy arrepentido. Sí, pero ya va a salir el sol, ¿no?
Ojo que con las blandas también vienen medio... No vienen verdes, verdes, eh. Se está levantando un poco la niebla, creo. Ahí está saliendo el ¡epa! Sol. ¿Qué? A Cristian Andreasen bueno. Le dicen neblina, ¿sabías? ¿Eh? Que a vos te dicen neblina. Pues todo el mundo espera que te levantes y te vayas para que mejore el día. El día no, sí, la no se llama estrategia psicológica. ¿Cómo sería el conejo negro? ¿Por qué? Aldo. El conejo negro. Te cagó por el pronto porque. Ni los magos lo hacen trabajar. Hola, Brian. ¿Qué estás atrás? Sí. ¿Quieres venir cerca, boludo? Quiero venir volando, hijo de puta. Vengo bien. ¿Vos, Pedrin, también me ves lagueado o no? Yo, se me laguea mucho el juego, sí. Cuando me acerco a tu auto, no, se me no laguea. Pero, ¿eh? Yo, de hecho, cuando vea mi repetición por YouTube, vas a ver que te pasé 27 veces, ya más bueno. Nah, yo no te veo lagueado. Así como te veo alto, no, porque nunca te pasé. Cago, vení adelante. Pero la puta madre que me parió. Uy, cómo lo estabilicé en esa curva, por el amor de Dios. ¿Qué curva, qué curva, qué curva? La última curva antes de la recta. Ah, ya viene Miguel. Es Ferrari. Brian, esa curva de resistir la entrada, si la arras más por adentro no hace falta que frenes tanto. ¿Qué puesto venís, Cristian? ¿Tercero, cuarto? Segundo. Segundo. Ok, cada tanto parece séptimo en mi cosa. Ah, mierda. Me 12 y lo veo adelante mío. Yo no lo veo, boludo, y estoy 11. No será vos lagueado, Aldo. Es el único que lo veo así apareciendo. Adentro el toxito. Ay, me pasó. ¿Cómo venía, Ayrton? Con los jetes, boludo. ¿Pero qué puesto? Pelea traigo acá con Miguel, loco. Ah, lo veo a la par, boludo. Y sí, Miguel viene con 2 segundos, bro. Me pasé. Ah, me pasé. La conciencia. Me pasaron los dos. ¿Qué curva? Veníamos las 3 juntitas recién ahí, boludo, eh. Conciencia. Se la puso pegó. Pero yo no lo toqué. Ahora voy por vos. Y eso fue. Rage quit. Ah, qué piñón se pegó contra. Se salió muy puesto, me parece, y le pifió, ¿no? Muy abierto pasó. Salió abierto, sí. Amarilla en
de mangos, guarda, para ver si eso ya. Qué baja, qué. Va a ser esa curva. Venías en la emoción de la pelea. A todos nos pasó una vez. Noveno es Kevin, recatate, boludo, hacer la cosa bien. No, boludo, me repasé, no puedo frenar. No te va a alcanzar nunca si corta camino. Es que vengo derrapando, boludo, no estoy, no estoy la piedra. Dale, dale, perrito. ¿Pusiste blanda? Sí. Ah, listo, cagá. Vamos a acelerar, Cristian, que ahí viene Aldo. Vamos a acelerar el minuto de segundo uno que estoy a fondo, boludo. Emma. No me dan las manos, dice que. Vengo navegando, boludo. Me puse buena lista. Debe estar unos 30 grados la pista, chico. Se está haciendo de noche, Debe haber unos 24 ambientes. No, 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 ¿qué ah, hizo, Nanin? Nanin, la puta que te parió, Nanin. Nanin, la concha de su madre. Nanin, Nanin, no se sabe. Nanin es así, loco. Es un torpedo amarillo que te parte cuando puede. Yo venía levantando la recta, venía por el costado de derecho y me pasó y me encerró. Alto, yo pasé por la izquierda y te abriste. No, estaba derechito yo, Nanin. Estaba derecho, derecho, yo venía levantando, boludo, así. Te pasé por la izquierda, está bien, está bien, dale, no importa, está bien. Silencio radio. Cric, 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 cric. Estoy concentrado tratando de alcanzar a este loco que lleva hablando. ¿Vos vas con toda la potencia, Cristian? Sí, yo vengo con todo, hasta el gale puse. El híbrido de los LMP1 que metió. Hay un rezagado peligroso, me dijo. Sí, sí. Ya va a meter mal. El torpedo basal. ¿Te veniste tecleando o con el volante? No, lo vi, pero... El sol te le da en la jeta, lo bueno. Ah, cuando no lo vino, ¿eh? Hijo de puta, no le dé al otro rebufo porque lo vas roto, boludo. Qué tarado. Guarda el sol de frente, que no te pongas en el... Ay, no te la puedo creer, la que hay. Miguel creo que dijo en el WhatsApp que estaba corriendo con un flaco. Sí, cuando se la puso Miguel ahí se me clavó el auto. Se me escapó Cristian, lo tenía ahí cerca. Pero igual vos venís regulando la nafta, ¿o no? Fíjate que con medio menos potencia dice que Miguel se choque. Qué verga, se está haciendo el noche, boludo. ¿Qué pasó, Aldo, que estás décimo? Hubo un toque de carrera. En una recta. ¿Cómo se pueden chocar? ¿Cómo se te mueve el auto acá, boludo? Levantando lo venía con penalización. Aproximadamente me como el segundo.
¿Corrompiste algo? Todo. En serio se me va ahí el auto, no te puedo creer. Toda la noche se viene esa curva, boludo. Yo no te puedo creer, boludo. Cristian, ¿cuántos litros te quedan a vos? 72. ¿Cuánto? Wow, chao. No tenía nada hasta nada, loco. ¿Qué onda, agua? No había ni empezado a correr, ¿viste? Se me van todas las curvas ahora el auto, boludo. ¿Por qué? Ah, levanté una banda, boludo, y me clavó el segundo igual, hijo de puta. ¿En dónde te dio segundo? ¿En qué curva? Salí a la recta esa. Ah. Esa que hay en cuarto a la derecha. Levanté una banda, boludo. Dice casi toda la recta esa larga en quinta, boludo. 2 segundos y medio por ahí. Me clavó el segundo más. Dale que no sirve pelear. Vamos a cansar eso. Pero si no toqué en ninguna parte. Ay, Dios. Va con la luz apagada, desgraciado. ¿Quieren reírte algo? Me puse neumático de lluvia. ¿Eh? No. Hacela, yo voy a tirar una botita y te da ventaja. Nunca se sabe con las configuraciones de Ailton, ¿eh? No, para mí para mí sabe algo. En cualquier momento se larga. Estaba cambiando los neumáticos justo antes de entrar y se ve que me tomó alguna en el medio. No. Estoy re caliente, boludo, la puta madre. Me fui en dos curvas que no me fui en toda la noche. Encima entré despacio. ¿Quién hay que hablar? Sucio, por lo menos no tenés neumático de lluvia. Ya tengo todo rojo y no hice dos curvas. Entonces no pasé por el Dunlop. Siempre hay alguien que está peor. Bro, pero con lo que me costó pasar con este lag, los dos que tenía delante, ahora en 5 vueltas recién lo voy a alcanzar. Madre mía, la luz del Corvette. Sigues. ¿Quién dijo eso? Crítica en todo el mundo en pregunta quién dijo. Porque Kevin. Sí, dudo el que pregunta. Cristian viene callado, concentrado. Y no me dijo cuántos litros de nafta le quedan. Decime vos cuánto te queda primero. No, sí, decime cuánto. Decime en qué venís, si venís con Rico y después te contesto. No. Rico. Estoy bien rico, me quedan 50 litros. 54, no. ¡No! ¡La puta madre que me reparió! No tenés que hablar más, boludo, ¿sabes? ¿Qué curva? Ah, lo acomodé, no llegué ni al par. Ah, vos sabés, hombre. Chicos, dejen, estamos hablando demasiado. Después putea y se quejan, boludo. A ver. Dale, vos podés que vi con esa, ¿eh? Aní, prende las luces. Pero cómo se van a pasar así, hijo de puta. No, pero por cualquier lado, boludo. Aní, prende las luces que te va a chocar alguno. Vas a chocar a otro. Las luces, boludo. Vas a chocar a Aldo. No sean hijo de mío. Mira las pianos. Aldo está caliente como la rueda de lluvia. Un poquito. Nunca lo escuché putear así, boludo. Ese grito me hizo acordar que yo no la conocí. Nani. El video de Rabel. Sí, lo tengo. Con Rabel. Ay, no me gusta Nani. Le pedía por favor, ¿no? Ah, como cuatino cuando lo pone. Porque se atravesó en la recta. Volvió el pasto y se atravesó en el medio del óvalo. Abad, dice la cajita. La recta está linda para tomar mate, bro. Perdí 200 segundos. Ahí, estás un copiloto, tipo rally. Te vas cebando.
¿Algún...? Yo nomás. ¿Alguno está con blanda en un Corvette? Como para saber si pongo esa, a ver si puedo recuperar algo. Yo voy en el Ford y junto con blanda, no puedo. Ok. Más no, pero tú decís. Claro, voy a tener que parar ahora por tercera vez y después voy a tener que parar una cuarta. Es la cagada. Pero no te ganas, ¿no? ¿La goma dura toda la vuelta o no? Sí, tiene que durar. Con lo del hacha, pero tiene que durar. Todavía referencia. Por adelante, por adelante. Llegaba con los aros, ¿viste? Con los aros de alambre. Ahí cuando te pasa, tenés que pasar por las gomas, boludo. La chicana, hay una chicanita ahí. Sí, igual lo quería dejar pasar, pero... Oye, tercer sí, parada. No, tercer parada claro. Triunfal para sacar las gomas de lluvia. Pero las gomas ya ni... Cambia de piloto, Aldo, tomate un descanso. Sí, debería. Ah, te tengo que volver la posición, la puta madre. Perdón, boludo. Te trompeaste ahí, que este en el medio. Toma la mía, eh. Ah, no, no, no. Ok, tengo los neumáticos correctos, tengo el tanque lleno. No, boludo, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron? Se mataron los dos. ¿Qué hizo, boludo? Tenía que dejarte pasar, boludo. Quedaste quieto en un lugar. Es que me iban a meter 30 segundos, boludo, y tenía que frenar sí o sí, boludo. Acá pasó una parte. Rompí todo, 100% del auto. ¿Que cambiaste la línea y todo? No. Que cuando vienen dejando pasar, no cambien la línea, vayan derecho. Ah, sí, sí, fue derecho. Sino que toqué el pasto porque el que venía atrás mío venía por donde venía yo, boludo. Y ahí venía como a 140. Y me choqué. Me metí sin querer en la pista. Encima si paro ahora. Guarda. Guarda bien todo con lo que venimos atrás. Guarda bien todo, guarda bien todo. Perdón, no, man, no podés venir así en la recta, boludo. Juliaos. Le pegaste al chabón que venía adelante, que venía re tranquilo, boludo. ¿Qué fue lo que pasó? Ni lo intentes traer así en la recta cuando venís mal, boludo. Hay que correr una en Northside, en el Nürburgring, grande, en el infierno verde. Sí, a una vuelta. Sí. Con los LMP1. Al paso que damos una vuelta ahí, morimos todos. La llegaría a la décima curva. Es hermoso. Niebla. Cabrón, ¿cómo era la corrimos ahí, nos terminó la mitad de la gente. Se sigue yendo, gente. Que no, sí, sigue yéndose por ahí, lleva el décimo puesto. Está hablando, sigue así que va... Vas bien, Vas repuntando. Ya estás 20, mirá. Che, no parece irte, para más. Papá. ¿Quién se fue? Bowen se fue. O Turco. Yo estoy acá, veniste, pero... Perdón, boludo. No. Yo justo venía atrás, ¿sabe? Me penalizó, boludo. Tenía que frenar para que me pase uno. Y frené, boludo. De un lado. Y el que venía atrás mío venía por el lado.
Ah, voy a perder. ¿Quién es el 20, vieja? ¿Cuántos somos? Somos 20. Puesto 20 soy yo. ¿Quién es Carlos? Más de 29, casi, 30. 25, no. Pasaron la concha de su madre, boludo. Que habla con todas las letras, no todos se la bancan como yo de romper y último, pero si hay más campo. Ya me hubiese ido de bien a la mierda yo, boludo. Che. Federin se iba en el, cuando te pasaste largo, cuando te adelantaste. En la largada, sí. Ahí no, pero... Cuando entrabas a boxe y te diste cuenta que te pasaban todo, ahí te iba a la mierda. ¿Frenaste, culiao? Estás loco, vos. Ocho vueltas van recién, madre mía. Mirá vos la red. Como 3 minutos 60 me marcó la vuelta. ¿Eh? Ah, 3:60. No entendí nada. Hace el canchero el Aldo, mirá. Me pasé bien ancho. Voy todo roto. Pasé ancho para que no te chequen en recta. Tuve más tiempo en boxe que manejando la carrera, ya en cuanto a tiempo. Y ahora tengo que parar el campo de vuelta. Si la máxima 270 como está mal. ¿Alguien puede ver quién viene octavo? Yo. Ah, no. ¿Quién viene octavo? ¿Qué pasó? ¿Me quedó todo? Un rato ruido. Vale, que es mío. Me lo como. Rico. Muerto de las lesiones en mancos. Después de escuchar a Hilton que dijo te quiero adentro, fichines, ya. De por ahí. Y vos estamos fijate. Vivos, muchachos. ¿Está fichines? ¿Está Hilton acá? Sí, estoy acá. No te creo. Pero no sabes que. Bien. Hay rotura de motor, les aviso. ¿Sí? Sí. Oh, me hiciste bajar a radiador a cosas. Te van a decir un par de cosas antes si llega a ver retirado el motor. No, yo estoy con radar en cero como la mayoría de los que lo puse, así que. Hasta el 1%. ¿Tenés el auto sano de fuera del motor? Sí. Claro. Pues tengo el motor a temperatura muy alta y si hubiera temperatura de motor ya estaría. Sí. No, ¿cómo frenarla? A ver
¡Epa! Tengo re fría las gomas. Y está de noche. Que está noveno está Caldicor. No, mira, no, 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 al lag que hay, no sé. Es cuando tenés auto cerca, boludo, porque yo voy solo acá, sí. Y nada. Pero la noche no. El árbol. El árbol mix. Sí, el árbol mix es el hermano Mariola. Estoy peleando con él hace 20 horas. Llego para tarde, bien. Bueno. Vas a frenar por ahí, listo. Que viene atrás no lo dejé de pasar. Che, está en otra liga, dije mía. Está corriendo solo, bro. Lucio, ¿vos entraste a boxes? No. Preguntame a mí. Pregúntame, Aldo. Pregúntame. Aldo, ¿entraste a boxe? En realidad no, entré a la pista un par de veces. Es más, pasás por la recta y el auto te tira para entrar, ¿no? Solo. Te acostumbras. Claro, como los perros, ¿viste? Se quiere ir para la derecha solo. Es una mentira el tema ese de rico, pobre, no, normal. ¿Cómo? ¿Cuánta nafta te queda? Ah, me queda la mía nafta que si hubiese andado a fondo toda la carrera. A mí me quedan 30 litros y vine a fondo. Yo también. Sí, pero vos tenés tanque más grande. No, tenía para 14 vueltas. Cargué. Pero más litros. Mira, a mí me gasta 6.35 a fondo y 6.12 en medio. No, a mí no me dice la compu, no me dice la autonomía, nada. Consumo instantáneo, nada, dice. Ahora voy a poner, me voy a fijar a ver cuánto gasta por vuelta. O sea, ahorrás, pero por ahí. ¿Estás dando con el auto roto de vuelta alto? ¿Cómo? ¿Venís con el auto roto de vuelta? No, vengo sano y vengo a fondo. Vengo haciendo récord de vuelta. No lo mojé, digamos. Pero... No, porque el tiempo en la imagen lo vi todo roto ahí. Hacer Le Mans con el AS que hay es una lotería, boludo. Vos no sé si salís vivo o si es tu última vuelta. Ya si pasaste la curva 1, ya está, tenés media carrera. Es que en una carrera larga, si vos me decís, mirá, con un tanque te alcanza a ponerle para dos vueltas antes del final, ahí sí te digo, cuidá porque te ahorrás 40-30 puntos de la parada y perdés un poco por vuelta. Pero acá que te dejes parar sí o sí, si tenés que parar sí o sí, no te conviene ahorrar para nada, te conviene a fondo.
Sí, pero no te dan los tanques para... Sí, te da justo. Sí, sí. La última haces un tanque y la última tres vueltas la haces levantando. El lead. Pobre. No, yo voy 11 vueltas y todavía me queda un toque más, o sea, pasada, ya estoy pasando casi la mitad de carrera. Está perfecto. Con dos tanques tenés que hacer. Todo te consume poco, el mío, sí, el dos tanques sí, no me gastaron. Lo que yo pensé, digo, me voy a preocupar. Tenés casi 4 litros más que Guillemia, Cristian. ¿Cómo sabés que Guillemia tiene 4 litros más? Mirando la carrera, boludo. Ah, pero está mirando de afuera. Ah, yo pensé que estaba botoneando. Está botoneando. El tema es ese, Pedrin, si te evitas parar por ahorrar combustible, conviene, pero si no, por ahí es un par de litros que te ahorras, son un segundo más en boxe, no es nada. Ponele Isemia, ya hace la próxima vuelta y ya está, ya sabe que llega, boludo. ¿Qué te pasó, Kaguinet? Me trabó todo. Levanté porque ya te pegaba en el medio. Compu o el arma. No, no me la hago mucha pija. ¿Por dónde van? Bueno, que te la va a pedir. No sé por qué te pasé y me decía que te tenía que volver a posición por auto rápido. Me tiró bandera azul. ¿Cuánto tarda en llenar el tanque en boxe? 30 y pico a mí me dice, 33 de segundo. No llego, amigo. Mirá, no era una botellita. Sí, sí, estoy mirando la latita de Kim acá con una gana. Está embarazado, boludo. Puede ser, Ahora tengo que esperar con el hermano de Mariano. No sé qué es peor. La hace difícil, Sí, mal, te mete el auto por todos lados. Okay. Hay punto por vuelta. Me pegó dos veces. No. No te la puedo creer. Yo no. No, me pasé. Uy. ¿Cómo te pasé? Pero va a llegar a los puntos altos. Ahora para alcanzarlo de vuelta me ha costado un huevo. Todo lo que había hecho en las vueltas anteriores la caí otra vez. El tema que tengo que parar una vez más, yo no me da combustible. Yo me la acabo de poner, la can. Dios, qué pajero que soy. Ay, por Dios. ¿Te mataste, Ferri? Casi. En una curva que toda la noche la hice bien, pero ahora le resta. ¿Qué curva? Qué sé yo, esa curva. ¿La gente curva? No sé, una curva que está por ahí. ¿Qué doblás? Sí, hay que doblar a fondo y después tiene que frenar a fondo y todo a fondo. Ah, esa. ¿No se llama Le Mans? Tiene una bandera amarilla vagueada. Sí, ahí. Sí, en la chicana a la derecha. Pero qué tipo pelotudo. Yo vengo patinando como un hijo de puta. Me calienta la goma, loco. Che, si pongo que quiero ir a boxer, pero no voy. Ay, me olvidé, no pasa nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? Me quedo en la puteada. ¿Qué pasó conmigo? Llenar el tanque. Shhh, tranquilo. Le voy a hacer alto baiteo a los de los box. Tranquilo que tengo una hora acá en box. No sé para qué tengo prendido el limpio de parabrisas, sino yo. Yo estoy agarrando combustible porque se fue a la mierda, boludo. No pueden cargar combustible y cambiar las gomas todos juntos, muchachos. No, no pueden. Yo tengo que tratar más gente, Pedrin. Tenés falta de personal, boludo. Agarré la pobre. Tres horas, ahora se pueden reparar, ¿eh? Pasa que tienen que tener distanciamiento. Protocolo para el COVID.
33 horas. Otra vez, boludo. Después de la curva. Ah, así que te atrás está más roto que yo. Gracias. Y de atrás la niña era de atrás. La niña. Todo la goma, querido. No me la tiré así. Una goma por... ¿Están tirando la goma? Hace 30 segundos por goma. Ah, sí, sí. Me tiraron una goma y en boxe. Si llegué. Me voy al carajo ahí, boludo. Lo bueno es que ya no para más, Pedri. No paro más y no me la pongo. Le ponían llanta de lluvia. Sí, sí, sí. Para que la rueda. Controla eso. Ey, no es el mufe. A ver, la conté. Todo terreno creo que me pusieron. Ya te conozco. Bueno, todo terreno también es asfalto. Claro. Suena lógico. Vamos a prender el aire porque me estoy quedando calor. Otra vuelta rápida. Vengo endiablado. 3:54:0. Se la pongo. ¿Dónde miro los tiempos? Mira este loco. Che, Sampet, no me salís con el cosito rojo, boludo. ¿Por qué tengo que salir con algo rojo? No, vos no sos de los primeros, Julián. No, de los últimos. Los primeros en entrar a boxe. Eso sí, vea como lo está disfrutando el primero. Ah, boludo. Está esperando sutilmente de hoy. Se adivina. El primero en repetir parada en boxe también fue. Sí, sí. En repetir por dos, boludo. Tres paradas. Y en repetir de vuelta. Tres paradas. Hizo triplete, no hizo triplete de Paul, carrera y vuelta rápida. Hizo triplete de entrada a boxe. Bueno, cada quien hace el hat trick que quiere. Toma tiempo. Claro. Ah, voy a pasar primero, mirá. No sé cómo va el limpio para ahorita, boludo. No, no quiero para en boxe, boludo. No, no quiero. ¿Cuánto es esto? Ah, estoy a una hora de boxe. ¿Viste, Pedro? Sí. ¿De vuelta? No, ahora no. Ahora yo tengo el auto 0KM. Para el otro lado del Kevin, ¿eh? Estoy viendo a ver si le rompo el rey con algo. ¿Cuál de los dos? Está en box. Ese es fácil, ya rompo. Sepa que hice la estrategia de boxes y ahora tengo que modificar todo en carrera, la concha al final. ¿Por qué no la dejás seleccionada? Sí, la puse tildada, la dejé tildada. ¿Para qué la va a acomodar de vuelta? ¿Pues no me la tomó? No te puedo creer. Qué mal que tener hermano en Mariola, boludo, de la puta madre. ¿Qué curva? La primera. No te puedo creer, boludo. Ah, no me puede hacer eso, auto. Solo a mí, boludos. Me comí el baiteo de los pits. ¿Qué? Pensé que estaban adelante y no estaban atrás. Pasé muy al pedo de los pits. Me cambiaron de lugar.
tienen la ayuda visual de boxe habilitada. Habilítenla, además con una línea verde donde tienen que parar. Para que el chabón te haga seña, tienen que venir bien pegado al muro, si no, no te hace la seña. Sí, me hizo seña, pero pensé que era otro. No, te hace seña solamente a vos, no le hace seña a todo. ¿Qué hace seña es el tuyo? Hizo seña de que te la comes. Yo pensaba que me quería meter algo, ¿viste? Ay, qué paje. Importante. Vamos a ver si llego con 11, 13 litros. ¿13 litros? Dos vueltas, parece. Una vuelta y media. No, dos vueltas. Si no me la pegaba ahí, tenía para por lo menos 3 vueltas más. Qué verga, boludo. Y yo también. Si no me la pegaba, tenía una parada en boxe más normal. Encima, lo peor de todo es que me la pegué pasando boxe, boludo. Tenía una vuelta entera con el auto roto. Aparte estaba. Estaba en posición como me iba a estacionar con. Guarda la curva, los ojos. Yo ya la tengo reclara la entrada boxe. Sí, sí, Aldo le hace como aceite. Sí, está retesteado. En esa curva no te equivocaste nunca, toda la carrera. Nada más. Hace mejor tiempo, vamos. Mejor parcial. Bien. Ahí le está llegando a Bondiola, ¿no, Aldo? Sí. Ahí agarrás 3 o 4 autos medio juntos. Tengo medio endiablado. Yo. El tema que tengo para una vez más, cagado. ¿En qué momento pasé de 12 a 9? No sé. Creo que si no lo toqué en esa frenada, Bondiola fue la más cerca que se me vive. Aldo, vos que la tenés clara, ¿cuánto tarda en boxe más o menos? ¿Qué tenés que reparar? ¿Eh? ¿Cuál de las tres paradas? Nada. Entonces no sé. Yo en el drive-thru perdí en el drive-thru como 30 segundos. Sí, voy a salir como estaba antes. Dale, largame paz. No, lo que me robó el hermano de este en la parada fue una locura. Pero también ¿de Ayrton? De Bondiola. De como es de Mariano. Ya con hambre. De Aldo también. Sí. De Mariola. Está como la abuela. ¿Va para en esta lista? No sé. Ya, me pasé. Sí. Lo estoy analizando, creo que sí, porque no sé si llego. Aldo, ¿te la bancaste a la recta? Sí, que queda 8 litros como para dar una vuelta más y ahí entrar con los justos. ¿Te la bancaste no, a la recta? Sí. Atrode. Pasa. No. ¿Levantaste justo? Es que se me iba, boludo. Rompí la trompa. Perdón por eso, me refuego. Está saliendo del sol, te rompe. Yo no pude frenar ni esquivarte tampoco. ¿Cómo no? No frené, solamente levanté, pero no frené. No, yo también levanté, pero no pude frenar. Estaba muy jugado. Perdón. ¿Se fueron los más? Tranquilo que esto no es nada.
¿Alguien sabe cómo se activa limpia parabrisas? Sí, un botón. ¿Con el botón de limpia parabrisas? ¿Cuál es el botón de limpia parabrisas? Sí, depende de cómo lo configure. ¿Cuál podría llegar a ser de Faul? La L de limpia parabrisas. El sol te pega fuerte, ¿eh? Claro, ah, para mí que es ok. Hice la máxima cantidad de trompos posible en una pista. Creo no tener récord Guinness. Uno, a ver. Estoy por alcanzar la posición en la que salí, boludo. Yo ya la alcancé. Sacalo, 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 Cristian. ¿Eh? Sacalo porque te agarra. Que venía ganando, así que. Pero monada. Y ahí. Capaz que me queda adelante. Sí, pero ya con rueda nueva, cambia. ¿Cambia? No, me sacó esta vaina. Va, te va a pasar, pero cagando. ¿Cómo es que es la clave para entrar? ¿What? Canta en grande con malúcula. La clave de una es venderme una. ¿Manco? Ah. No, 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 no. En mayúscula. Todo mayúscula. ¿Pero qué? ¿Qué es todo mayúscula? Le Mans. Ah, okay. ¿Le qué? Sí, claro, si no le decía. Le Mans. No sé qué le mando, pero todo. Y sin espacio. Si yo soy el único BMW. Sí. Probablemente. Yo de los Corvette vos sos el peor de todos. Aston Martin y... ¿quién va, mamá? Soy el único también. Uno con Aston también. Dos. No. No. Pero boludo. Ok, paro en boxe de vuelta. ¿Alguien necesita alguna ayuda de acá en boxe? ¿Le llevo algo? ¿Necesitan agua? Aguantame, esperame, ahí voy yo también. Oh, le bifié el cartel, qué pajero. Ay, 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 ay. ¿Qué te tocaste de vuelta, Aldo? El, me toqué con Tucio cuando lo pasamos. Es que pregunta, claro, qué boludo. No sé si cambia la estrategia, boludo. Igual también tenía que parar para, porque no llegaba hasta el final con el combustible que tenía. Así que esta era mi última parada. Entonces se cambia la estrategia. Con el menú de manejo del auto. ¿Cómo se mueve la gestión de ahí del manejo del auto, boludo? Y con ¿cómo? La flechita, capaz, fijate. Eso lo tenés que configurar sí, todo. Qué verga, boludo.
Yo no te la puedo creer, la concha de la vaca. Pase lo que pase, no va a parar más veces que sea un boxeo. No voy a volver a parar, se va la concha su mano. Qué curva el orto, ¿no? Eso. No sé si cambió las ruedas, la puso o qué. Concentrate en lo tuyo, vos dale nomás. Dale, por. ¿Cómo me pasé largo? Me va a coger esta verga. Ah, tengo las gomas tan gastadas, boludo. Y no las puedo cambiar porque no tengo asignado el botón para la otra técnica. Por defecto te las cambio. La tengo por defecto, pero no sé cuál es el botón. Para manejarme ahí adentro. Para ahí te las cambian. Sí, si vos no modificaste la estrategia y parás en boxe, te cambia la rueda. No, pero prepárate. Ah, bueno, ahí cagaste. No me quiero imaginar que esté con blanda hasta esta altura, boludo. Ay, no veo la curva con el sol. Yo tampoco. Ahí es clave entrar a box y agarrarse una gorrita. Mira, Andy, yo le llevaba una. La de sponsor. Tengo una de baúl, pásenme y va. El tema es que te pega el sol en el asfalto, ¿no? No es otro lado. Bajale el brillo al monitor. Nah. ¿En la vida real los pilotos tienen la opción de bajar el brillo al monitor, no? Sí, algunos sí. Lo que pasa es que en la vida real tienen parabrisas. O sea, la mano, ponen la mano adelante. Antirrayo, no sé cómo explicarle, boludo. Antirreflex. Ajá, antirreflejo. Tiene parabrisas, ¿sabes? ¿Te imaginas siendo Le Mans con la mano adelante? A lo Ari Batanen en Pike Speed. Sí, tal cual, en Pike Speed. En el Pike Speed, sí. ¿Con el Peugeot? Con el 405. Sí. Ah, listo. Tengo dañado el acelerador. ¿Físico? Físico. No acelera a fondo. Los huevos inflados me tienen. Pero estás con mezcla rica, porque si no estás con mezcla rica no te va a acelerar a fondo, ¿eh? No me llega a fondo lo verde ahí en el tacón. Por eso mismo, fíjate. Ajá. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Viste? Faltan 6 vueltas, 7 vueltas. A mí 8. No lo reté, pero metió ahí cuarto el Last of Us. JRR va. El cuarto. ¿Quién es el cuarto? El Retemper. Retemper con una Smart. Sí, el Aston Martin hizo el segundo mejor tiempo de la quali, así que... JRR iba descontando 3 segundos por vuelta a los 10. Sí. No sé qué le pasó. No, sigue ahí atrás. Puso RIP, no sé si por ahí. Yo me retiré porque...
dejándolo atrás para que te... ¿Cómo lo pasé por afuera, papá? Tigüen está acá, ¿no? No, Tigüen no. No, lástima. Gané en un duelo buenísimo con Rotember, pero ahí en la curva de la Porsche se la puso por detrás. Recién paró la mano de Mariola a box, sacar la nafta. No había parado todavía. No. Ah, sí, paró el mío. No, es que estaba hecho pico, me parece. Pero lo pasé volando. Paró atrás mío, ahora que me acuerdo. Adelante mío. ¿Roto, Aldo? No. El ánimo tengo roto. Pero eso no te quita velocidad. Sí, es lo que más te quita. Se viene haciendo récord, ¿no? Sí, vengo con los récords. La última vuelta no, justo estaba calentando los neumáticos, así que lo puse bastante descontado. La última. Vamos a venir para acá. Empieza los pedos, Lucio, ¿eh? Sí, los puntos oficialmente. Después de todos los troncos que hice, mirá. Y tenés 10 segundos que contarle. No, ya agarra el pan. Dios. ¿Por qué 10 segundos? Sí, porque está a 10 segundos de Viola. Ahora quiero ir a pelear las Hakkinen. Claro, lenta que era Ferrari. Gracias. Le pegaste en el orgullo de Pedri. No entré en toda la semana, entré hoy a las 9. Demasiado. Casi 20 kilómetros que saca algo a cualquiera de la recta. ¿Qué pasó? ¿Sabes que vengo con los neumáticos? No los traigo verde. Yo la tengo en turquesa como hace 10 vueltas. La cuarta vez que la canto. Pero volvé a venir con el auto roto. Este Rotember hizo vuelta rápida con el carro todo roto. Ojo que me parece que se está mostrando roto ustedes, pero está sano. El mío, por ejemplo, no sé cómo lo ven, pero está sano. Yo creo que sí, porque con ese tiempo no. Así como se ve con el mal ese tiempo. El capón doblado. Se ve roto en el margen. El de Aldo, fíjate que también.
suele pasar que como que queda roto, por más que lo repares en boxes, queda así como que se ve igual. Y aparte ahí se da la vuelta rápido ya. Poner bueno porque está cansando a otra gente. No, no, no. Lo tenía ahí a... Lucio, viajando. Sí, sí, lo veo. Los chicos para el colegio lo traían ahí. Qué linda visual que tiene el BM, boludo. Ariel no está acá, ¿no? Sí, está. Ojo, por lo menos estaba en la práctica. No fue el man, quería saber cómo iba a hablar. Yo quería... Ok, entonces se están dando con todo, parece. Viene complicado para un poquito para pasarlo. El Tucio se manda por fuera. Pasa limpio, sí, sí. Lo voy a dejar bien. Bloquea, no sea por vencido. Pedri, voy por vos, se re emocionado el chaval. Casi a un tronco. Vení que yo te dejo pasar. No te dio ni en pedo. Me pueden sancionar todo este juego. Dale, sacame ese martel. Los amigos a los chicos Pérez Marés, tengo que llegar y sumar por acá. El que va de primero es bien todo. No, no, Isenia. Ahí Isenia, claro. Después sí, en tubo, ¿no? Abandonó, me parece. Pasó Tucio y se alejó, ¿eh? ¿Estás con blandos, Tucio? Sí. Concha de tu madre. Sí, otro es 53. Thank you.
el 53-1 de A. No sé cómo voy a cerrar esta vuelta porque recién empieza, pero vengo bajando bien. ¿Tenés penalización o algo? ¿Cómo? ¿Tenés penalización? Tengo 3 segundos. ¿Cuánto tiempo apareces? Raro. No, a mí igual seguro me sacaba el puesto, Aldo, no te da drama por eso. El 351 tuyo contra el 358 mío. ¿353 creo? No, pero en clasificación. Ah. El Tucio empieza a ver por los espejos, Aldo. Mientras no traiga cola alto, todo bien. Tengo poco neumático, tío, mismo medio de costado en casi todas las curvas lentas. Preparar los reflejos altos. Ah, están afilados ya, esta altura. Rettenberg le llegó a JRR, lo tiene a 12 segundos. Muy buena acá adelante. Yo la tengo peleada acá, suelo como loco mal. Esperar al último, a ti. Aunque se apure él. Facilidad y alcanzarlo a Tigo. Es lo que intento, ya bajé 10 segundos. Pero. Otra vuelta rápida. 52-5. La puse de vuelta, la concha de la lora. Pero qué hijo de mí. Parece que tú se lo abres las puertas para quedarme más para pasar. Sí, Aldo, pero aguanté la recta, ahora sí, por favor. No te quiero pegar de vuelta. Violame, pero en la recta. Ah, creo que un poquito, ¿eh? Sí, para que me penalicen. No, si te lo dices. No, no, levante, no levante, no levante, no levante. Te levanté igual. Sí, yo tengo que ir levantando por penalización. Pero vos, ¿por qué lo dejás pasar? Si venís peleando la posición. Sí, ah, pero no. Y le peleo a él, boludo. ¿Qué le voy a pelear si en media vuelta más me. Bueno. Menos de media vuelta. Labure. A ver, Tiwi, aflojá que te paso. Uy, Rettenberg pasó a JR y yo lo vi. Prefiero ir tranquilo y no pegarle a nadie o romperlo peleando con él, boludo. Por eso no tiene sentido una carrera de resistencia. Más vale una carrera cortita, chapa chapa y dale dale, más entretenido. Es que en las de chapa chapa hago lo mismo, así que. Pero si paro cuatro veces en vos en una chapa chapa, negro, estamos mal. Yo, por ejemplo, no abandono porque quedan tres vueltas, pero si no, ya hubiese apretado el cambio. Así. El embole que es esto, correr así. Negro, yo me comí un montón de vueltas solo dándole a pleno, metiendo récord y récord solamente para descontar. Yo te flechito. ¿Qué quiere que le haga? A mí no me. Está bien. No me gusta esto, sí. A correr porque estaba al pedo. Encima, ah, sí, el salón de la burbuja.
Andrés, en ahora es la hora de atacar, Sí, hace como media hora que es la hora de atacar también, boludo. Tenés un colchón ahí, como de 20 segundos, boludo. Este le trae costado en todas. Ponele presión. Lento desde que largamos. Te voy a pasar largo en la chicana. ¿Qué larga? Ni en una se equivocó este hijo de puta, ¿eh? Él la parió. Visito muy fácil. Hicimos el mismo ritmo casi toda la carrera. Podría estar más cerca, pero me equivoqué unas veces y me penalizó, tuve que levantar como 7 veces. Pasa que el Corvette va demasiado en lo derecho, después tenía que recuperar un montón, boludo. ¿Cuánto tenés que aflojar el acelerador para que no te termine de penalizar cuando hay que levantar en la recta, por ejemplo? Una eternidad. ¿De qué? Bueno, estoy casi a un trompo, venía a descontarte con 4 segundos. Perdí 3 segundos. Venía endiablado, dije, o récord, venía bajando a 6 décimos mi récord. Dije, o récord, pero grosso, o palo. ¡Uy, este loco! ¿Viernes tiene que correr? No, no sé. BMW en Netherton 300. ¿No hay GT3? No. Es cada 15 días la GT3. Ah, ok. Ah, pero hay hipercore también de la web. Sí. El sábado, Nadine. ¿Domingo? El sábado, Liverpool. Ah, no, te refiero el domingo. ¿Este domingo ya? Sí. Sí, se adelantó. ¿Cuál es? Se adelantó. ¿Dónde? ¿Qué pista es? En Silverstone. Qué circuito que odio ese. ¿Te gusta Pedri? Sí. ¿En serio te gusta Pedri en Silverstone? Sí, está bueno.
Ah, bueno, es técnico. Sí. ¿Y si llueve mejor? No. Uy, si llueve, buenísimo, casi. Pero la puta madre. Vamos, vamos, vamos. La última curva de Silverstone, no sé hacerla. A fondo, sí, ahí nomás. ¡No! No, a fondo, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué tortazo te pega? Justo te vine a mirar. Guarda, 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 guarda. Uy, alto, sí. No, no, venía demasiado endiablado y los neumáticos no me dan para el ritmo que venía manejando. Era o todo o nada, lo pasaba perinzo nada. Ese regalo de ti. Ah, lo pedí bien tranquilo, bien. ¿Tranquilo en qué sentido? Tranquilo, ¿eh? Ah, con razón, tengo la dirección toda doblada, no podía pasar. Vengo de la vuelta 14, vengo solo. Viste, yo te quería alcanzar para romperte el aburrimiento, pero no pude, perdón. Ahora te espera. Que se me parece que toqué el piano de más. Error mío. Me deja con cubierta gastada como si fuera nueva. Ay, puta. Llevo todos los récords, pole position, récord de vuelta, récord de parada en boxes. ¿Sí? Mejor tiempo en box. Mejor tiempo en box. Y peor tiempo en box. Igual terminamos una banda, Ayrton, ¿eh? ¿Qué? Que igual terminamos una banda, digo, 16 para sí, los sí. Vélago. Sí. Vale, más. Igual no sé por qué le queda una bola ahí. Tienes que manejarlo y manejarlo y manejarlo y manejarlo, hermano. No hay otra. ¿Cuántos somos? 16. Se fueron casi la mitad. No, se cargaron 24. Ah. ¿No entró, no? ¿O abandonó? ¿Quién? Juan. No, no entró. Mandar Juan al pinche. Sí, para carreras largas por ahí Daytona un poquito más entretenida, ¿no, Pedrín? ¿Daytona? Daytona. Y es como más chico la pista, igual es rápida y es técnica adentro. Sí, puede ser. ¿Y esta la eligieron ustedes? Yo no voté porque ya sabía que con la alzadura de todo iban a votar una hora y media, entonces nah, a mí no me molesta, me gusta correr. Si la largo bien, lo paro cuatro veces. Cuando ¿no? eligió, cuando puso una hora y media, una hora, la hora y media, listo. Para carreras largas, Nürburgring. No me gusta nadie. Ah,
A mí sí. A mí sí. Yo corro cualquier pista, muchachos. Ponga lo que sea, yo la corro, no me importa. A mí me encantaría correr Macau, pero ningún simulador lo tiene. El resto. Algo. Claro, es muy jodido licenciarla, Macau. No, no te la quieren vender. Nosotros estuvimos hablando un montón para proyectar todo justamente con la autoridad de Macau. Y ponían demasiados peros, y que sí, que no, y que qué sé yo. Incluso les ofrecimos hacer todo el CAD con láser y regalárselos también. Y no quisieron. Esta es la última vuelta ya, ¿no? Sí, por suerte. Doce y media, claro. Ah, mierda. A 2 segundos, ¿qué? Felicitaciones, hermana, re buena carrera. Oh, tu de puta no fajó nunca, boludo. Vos sabés que yo pensé que la ibas a ganar en un momento que venía con sí, y me empecé a pisar afuera y tuve que aflojar 3-4 veces y ya no recuperé más. Ahí yo la cagué yo. Pero no sé si le pasaba, porque ya tenía como 2 segundos de penalización. Sí, pero una vez que le pones la presión, viste, el otro se equivoca, ¿no? Es muy buena carrera. Pero bueno, después de una hora y media llega a 2 segundos. No, la carrera de Temple con el Aston Martin. La silla me prosperó tras mal. Zamboni lo vino, ¿no? Zamboni se fue al grupo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es el que se fue al grupo? No sé. Felipe Rodríguez entró retardo. Ok. Qué carrera de mierda, Cuatro paradas en boxe. Qué lindo. Ah, por Dios. Después hacemos 24 horas reales, ¿no? Con cambio de piloto. Claro. 24 horas. 24 horas sentado en la computadora, los ojos más. Ni las mejores en el país en esas 24 horas. Vamos, noveno. Gano la cara por BMW. Muy bien. ¿Cómo? Un error de un milisegundo en la largada, después me cagó todo porque por hacer el drive-thru me metí en el tráfico y ahí tuve el incidente que me costó la reparación entera en box. Yo pensé que iba a esperar un poco más para hacer un poco de brecha con. La había pensado, pero miré el tiempo que había como dos grupos, entonces dije quedo atrás del grupo de punta, pero quedé un poquito más en el medio y
y honestamente yo pensé que mi ritmo era, digamos, más parejo. Y no, empecé a alcanzar mucho y... Bueno, cuando me sacaron a Nino igual el ritmo no era tan diferente. Igual vos si terminé, si no le pifiaba, la ganaba casi. Tenía un ritmo zarpado, boludo. Sí, yo venía a 50. Al principio de la carrera 54, 54, 54, 54, después 53, 56, 53, y la última vuelta 52, 52, 52. Ya lo quería alcanzar a Pedrimón hasta que me la puse por ir demasiado rápido con los neumáticos gastados. No, yo venía a 54, 50 y. Sí, por ahí, más, casi 55, alguna. En alguna sí. Oh. Al final del último sprint sí, me fui casi a 56 y pico porque ya estaba con las ruedas muertas, pero. Bueno, las peleas que tuve fueron lindas. Peleé con Nibu, peleé con Hagi, peleé con el Árbol Mix. Yo hice una buena carrera, pero solo. No peleé con nadie. ¿Cómo me quedó la espalda? Mal, boludo. Tengo la cintura hecha mierda. Qué bien. Yo me puse un chaleco para que no me den ganas de mear, boludo, me cagué de calor como un hijo de puta. Pero no me dieron ganas de mear, por lo menos. Funcionó. Bien. Chivé, creo que me voy a tener que bañar de vuelta. Sí, yo ahora ducha de la cama. Una duchita. Vaya calor que hice hoy. Ayer fui a jugar a la paleta, creo que chivé más hoy que ayer. ¿Qué temperatura tienen donde están viviendo ustedes? Acá hay 20 grados, calculo yo. ¿Cuánto? 20 grados, ¿verdad? 5 de la tarde, ahora. Acá en Villarreal estamos con 26. Acá estuve 28 hoy, pero esto está recién empezando. Ahí está suavecito, 28 es como nada, primavera, ¿no? Estamos en primavera, sí, está. De polera. De hecho, ahora en verano tenemos 38 mínimo, 42 máximo, todos los días. 52-4, récord de vuelta. ¿Quién sigue después? Sí, mira, ves, sigue mejor vuelta 55. Yo pensé que había hecho más bajo. 55. Alright. ¿Y vos qué hiciste? Ah, 52, fíjate, boludo. 3.56, hice mejor de tiempo.